Marcia, ¿te probaste este? ¿Cuánto más o menos tú me lo alquilarías? Sí, no hay problema. Ese vestido, ese celeste lo tengo, son 300 pesos. En cuota como pueda, como ¿En pueda pagar. cuántas cuotas más o menos? Puedes hacer una entrega, yo qué sé, de 100 pesos y el otro en... Cuando tengas, si tenés en 30 días y si no, no hay problema. Bárbaro. Así que tengas, me alcanzas lo que falta. Por lo menos sabemos que va a disfrutar. Claro, por lo menos tiene para un recuerdito. Hola, muy pero muy buenos días, gente. Estamos acá haciendo el aguante nuevamente al Remolino Matinal. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es quinceañeras y nosotros también que vivimos cuando cumplimos 15, porque ya somos un poquito más, tenemos un poquito más de edad que 15. Es una noche, una vez única en la vida que te vas a sentir una princesita. Los vestidos, las sandalias, el peinado, la pintura. Todo. Y bueno, claro, como ya dijimos en el primer bloque, ¿no? Que íbamos a tener Sí, una. íbamos allá a tener una invitada especial, nuestra vecina Blanca, que hoy vamos a hablar un poquito de ella, porque ella es una modista acá de Cerro Pelado. Y les vamos a hacer unas breves preguntitas. Y ahí llega Bueno, ella. Muy buenos días, muy Blanca. buenos días. ¿Cómo empezaste? ¿De dónde sacaste la idea, o sea, tuya o no sé, Contanos de cómo alquilar? empezó eso, la Alquilar. idea de hacer vestidos para alquilar, así contanos cómo fue la Alquilar idea. esos vestidos que tú los haces, que tú. Eso. Bueno, la idea surge un poco de la realidad, ¿no? Porque un día voy a Rivera y paso por una casa que alquilaban vestidos y me llamó la atención. Entré y los alquileres eran carísimos y por ahí empecé a pensar que a mí también me tocó. No tuve la oportunidad de disfrutar de una fiesta, disfrutar de verme vestida, ¿no? Así como tú decías hoy, de ser un poco princesa, eso. Viendo también la realidad de las chiquilinas de campaña, ¿no? De madres que o por ahí no le hacen una fiesta, no le hacen nada porque no tienen cómo darle un vestido, cómo comprarlo, cómo mandarlo a hacer. Y ahí, a través del microcrédito rural, me pude comprar la máquina, ¿no? Lo que necesitaba para empezar a coser en serio. Y eso como que me animó mucho y empecé a trabajar. Otra preguntita simple, ¿sos feliz así haciendo esos vestidos, trabajando, haciendo ese trabajo? ¿Sos feliz? ¿Te sentís feliz? Más que feliz, me siento muy realizada, porque fue algo que me cambió la vida, que no sabía la dimensión que iba a alcanzar. ¿Y cuántas veces lo de la costura nos sacó adelante? ¿Cuántas veces teníamos lo de un remiendo y de otro remiendo y de otra costura y era eso lo que teníamos?